El Parque Natural de la Serralada Litoral, la zona en la que se encuentra la ruta que les voy a enseñar hoy en día. Se trata de uno de los parques naturales de más reciente creación dentro de la zona de Cataluña, concretamente realizado por ley durante la década de los años 2000, a principios del siglo XXI. Se trata de una zona que fue un importante centro de culto en la era prehistórica, porque y por lo tanto a lo largo de todo el recorrido encontrarán una serie de monumentos y piedras con formas muy sugerentes que hacen el lugar bastante interesante para personas interesadas en el contacto con la naturaleza, pero que también tiene posibilidades de satisfacer inquietudes históricas, como es por ejemplo la educación de los niños en temas de la cultura megalítica, cultura prehistórica. Los lugares que voy a enseñar se encuentran prácticamente a corta distancia unos de otros y se trata de una ruta de aproximadamente entre 15 a 20 kilómetros aproximadamente. Intentaremos enlazar desde el bosque de Orrius directamente con una ruta prehistórica del parque que tiene una serie de monumentos de particular interés, y les invito a quedarse hasta el final de este vídeo para ver lo más interesante, que es lo que guardamos hasta el final. Ahora empezamos. Iniciaremos el recorrido desde una pequeña zona de aparcamiento habilitada para poder iniciar la ruta por el Bosque Encantado, que se encuentra justamente a la entrada del bosque y perfectamente señalizado desde el inicio. Ya bajando desde los inicios del bosque de Orrius, podemos ver una serie de piedras y rocas grandes que tienen formas bastante sugerentes, ya empezando el recorrido, y que muchas personas las consideran también monumentos megalíticos, aunque en muchos casos están consideradas por los científicos, inclusive como producto de la meteorización de las rocas a lo largo de millones de años. Sin embargo, no deja de ser bastante interesante y curiosa la forma que tienen muchas de ellas, como pueden apreciar a lo largo de todo el vídeo. Los rastros de dicha meteorización y las formas curiosas los puedes encontrar prácticamente en todas las rocas desde el inicio del recorrido, con curiosas formas rectas que son las que, bueno, alimentan la imaginación de grandes y pequeños, con procesos erosivos a lo largo de los años que han creado una serie de resultados en el paisaje increíbles y bastante sugerentes, como por ejemplo el de esta roca partida en dos, que algunos pueden llegar a confundir con procesos de elaboración de monumentos megalíticos en muchas ocasiones. Sin embargo, sea una cosa o la otra, no deja de ser un bosque interesante en muchos aspectos por una serie de detalles que vamos a enseñar a continuación, a lo largo de todo el recorrido.
Ya bien desde el inicio del recorrido, empiezas a encontrar formas en general muy sugerentes a lo largo del bosque de Orrius que han alimentado la imaginación de más de uno durante las noches buscando fenómenos paranormales en este bosque, de los cuales pues se pueden encontrar incluso algunos vídeos en YouTube enseñando este tipo de sesiones y otras en las que, bueno, aquí tenemos cosas como esta que ya sugieren pues dólmenes prehistóricos, por ejemplo. Al poco de iniciar el recorrido por el bosque encantado, con piedras que dan un toque mágico con sus formas sugerentes, no tardamos en encontrar el primer elemento de interés desde mi punto de vista. Esta especie de caverna que parece haber sido formada de manera natural, se supone que por meteorización, aunque hay ciertas personas que creen todo lo contrario, que es una creación megalítica. A partir de ahora empezaremos a encontrar una serie de elementos que son los que le han dado interés paranormal a este bosque. Una serie de construcciones, esculturas y figuras misteriosas que están puestas ahí por alguna mano, pero nadie sabe quién lo ha hecho. Aunque existen teorías generales al respecto. Encontrando siempre estas formas sugerentes en las que alimentan además las teorías de que este lugar ha sido lugar de culto desde la prehistoria y que sigue siéndolo aún en la actualidad de manera instintiva por parte de muchas personas. Y a poca distancia del pesebre encontramos otra piedra con forma sugerente que yo llamo la cabeza del gigante. Juzguen ustedes mismos. De esta supuesta cabeza nadie te mencionará nada, ya que en principio se trata de un fenómeno curioso de meteorización de las rocas, el cual me sugiere a mí esa idea. Sin embargo, cada quien le puede dar la interpretación realmente que quiera a más de una de las rocas que se encuentran a lo largo de todo el recorrido, aunque particularmente en el bosque encantado de Orrius encontrarás muchas como esta, y que iré enseñando a lo largo del recorrido. Y es ahora, a partir de este punto, en el que van a aparecer tres de las esculturas más polémicas e interesantes del bosque y que son las que generan muchas de las teorías que les he estado hablando hasta ahora. Acompáñenme. Justo al lado de la cabeza del gigante, no muy lejos de este interesante fenómeno de meteorización, nos encontramos con una de las primeras misteriosas esculturas, la piedra del elefante. La piedra del elefante es hecha en teoría por el mismo autor que hizo la piedra del indio maya y el Moai. Su autor es desconocido. Existe la teoría de que estas esculturas se hicieron en la década de los 50, pero realmente nadie lo sabe. Sencillamente un día aparecieron y el autor nunca se ha manifestado. Ni el por qué las hizo, ni realmente quién es esta persona. Es algo desconocido.
Lo que sí se sabe es que en principio estas esculturas tienen algún significado de origen mágico, esotérico, que las hizo con conocimiento de causa, en este sentido, por parte de personas que son entendidas en este tipo de teorías, pero realmente no se sabe. Toda la zona alrededor del elefante de piedra, bueno, dispone de una serie de rocas bastante sugerentes en formas, en las que, sin embargo, no muy lejos del elefante, a cuyo lomo se suelen subir con cuidado niños de cierta edad, también encuentras cosas como esta, bastante curiosas, que no sabes realmente cómo interpretar. Si era algún tipo de altar, algún trabajo prehistórico, realmente es algo difícil de saber a ciencia cierta, así como está, ¿eh? Pero en ese sentido, forma parte de las curiosidades y misterios que envuelven este bosque y que les estamos enseñando hoy de una manera didáctica y que pretende también ser divertida, una especie de guía para que tú puedas hacer una excursión como esta. Y ahora continuamos hacia el Indio de Piedra y el Moai. Vamos allí. Se trata de una escultura muy curiosa que fue esculpida a dos caras, en las que por este lado les enseño la cara de un indio maya que se distingue precisamente por el sombrero de copa que tiene en la cabeza. Se perfila bien la nariz y la boca. Y hay que verlo a la distancia para poder apreciarlo correctamente. Aunque sin embargo ya aquí puedes ver concretamente la escultura. Pero la cosa no se queda solamente aquí. Si vamos hacia el otro lado de la roca, te encontrarás con otra de las curiosidades. La cabeza de un Moai. Todo esculpido en la misma roca y en la que en principio podrás encontrar vídeos en YouTube de personas que han hecho sesiones espiritistas en este lugar por las noches y teóricamente han obtenido resultados. Y si te interesan estos fenómenos, pues puedes buscarlos y verlos. Finalizado el recorrido por las estatuas y curiosidades del Bosque de Orrius, ahora seguimos a la siguiente parte de la ruta, el enlace con la historia, la ruta prehistórica que voy a presentarles hoy. Seguimos adelante. Y ya hemos llegado al primer monumento de la ruta prehistórica que les presento hoy. Les presento el Dolmen de Celles o Cabana del Moro del Celles. Se trata de un dolmen, un modelo bastante común en varias zonas prehistóricas. En este caso es uno de cesta rectangular, considerado de cesta rectangular catalana. Existe uno muy similar a este en una población francesa con el nombre de Cabana del Moro y del cual este concretamente toma el nombre ya que forma parte del mismo tipo diseño. Disponía de un corredor total que pasaba más allá del monumento original que está formado en total por unas cinco losas de piedra verticales cubiertas por una gran placa de piedra horizontal que forma el techo. Se trata de un monumento prehistórico funerario, pues que se encuentra bastante bien conservado
y que en el momento de las excavaciones se llegó a encontrar fragmentos de terriza en el momento en el que la hicieron. Se cree que el monumento tenía una planta de alrededor de 2 metros de largo y que, bueno, en principio podía albergar perfectamente a una persona por las tallas que tiene, ¿no? Y ahora, no muy lejos de aquí, se encuentra otro monumento que es muy típico encontrar además cerca de dólmenes. Vamos hacia el Plat del Rey. Vamos allí. El Plat del Rey o Plat del Mulí. El Plato del Rey o del Molino es un bloque de piedra granítica que presenta en la parte superior esta cazoleta circular de poca profundidad, que en realidad no se sabe para qué se usaba realmente. Existen varias teorías al respecto. Se trata de un tipo de monumento, las cazoletas, que no suelen estar lejos de los dólmenes, por lo que existe una teoría que es la que voy a decir a continuación. Bien pudo ser un lugar para descarnar y descuartizar cadáveres para después hacer el enterramiento en los dolmen, como en el caso del dolmen de Sejec, o también se especula que puede haber sido algún tipo de molino que mediante algún proceso rudimentario se usaba para moler granos. También se especula que puede ser producto de un proceso bastante extraño de meteorización de las piedras o sencillamente también una combinación de todas ellas. El hecho es que se trata de un monumento singular que muchos no dudan que ha sido hecho por la mano del hombre en tiempos prehistóricos y que además suele ser común de ver cerca de los dólmenes. Y que además, no lejos de él, se encuentran rastros de algún tipo de trabajo en las piedras cercanas. Caminando unos minutos desde el Plato del Molino, ya nos encontramos con la Piedra de las Cruces o Pedra de las Creus, un monumento de origen incierto, con una serie de marcas que le dan su nombre con formas de cruz alrededor de toda la piedra. En realidad se cree que muchas de estas marcas tienen orígenes en la Edad Media, aunque, sin embargo, existe la posibilidad de que haya rastros de trabajo en la piedra mucho anteriores, sobre todo de cazoletas y petroglifos de época prehistórica, aunque con datación incierta. Entre las marcas que hay en la roca y que son difíciles de apreciar, se encuentra una localización y una fecha determinadas concretamente que dicen la roca y el año está borroso, sin determinar concretamente. Son cruces de distintas medidas y de las cuales existe una historia concreta relacionada con un bandolero catalán muy conocido que era Peró Roca Guinarda, mejor conocido como Peró Lo Lladra, un asaltante de caminos muy temido que acabó, se cree, sus días como capitán de los tercios españoles en Nápoles alrededor de los años 1600. Miren, aquí tenemos la roca y ya el año no se logra leer correctamente. Se cree que las cruces son marcas hechas por el bandolero que cuentan el número de víctimas que éste hacía a lo largo de sus fechorías y asaltos.
Ahora continuaremos hacia la Piedra de las Golondrinas, el siguiente monumento interesante. Y ahora hemos llegado a uno de los monumentos más interesantes del recorrido. La Piedra de las Urenetas o Piedra de las Golondrinas, una piedra refugio prehistórico muy particular que presenta por lo menos 32 grabados pictóricos prehistóricos de distinta interpretación, de los cuales lamentablemente ya va quedando poco prestigio y se le llama de las golondrinas porque precisamente se puede distinguir pinturas de este animal en concreto, aunque hay otras cavidades y animales representados también aquí, junto con figuras antropomorfas y de otros estilos. En general, la piedra ya se encuentra bastante erosionada y a la distancia es difícil lograr localizar las figuras representadas mediante pigmentos, sobre todo de color rojizo. La piedra puede ser completamente atravesada mediante esa cavidad provocada por una erosión que se cree artificial, en la que la piedra llegó a ser una especie de caverna que servía como refugio, en la que se puede ver todavía elementos en los que se supone la piedra se trabajó y que permiten atravesarla de un lado al otro. Podemos ver algunas tonalidades de color rojo en la cámara, que son las que sugieren las distintas formas y pinturas representados alrededor de toda la piedra a la cual vamos a tener que dar toda la vuelta. De lo que parece el frontal del refugio, ya se puede ver trazas, hendiduras en la piedra que denotan un trabajo hecho en ella. Acercarnos para que lo veas. Aquí, más arriba, aquí se ve también, particularmente aquí. Aquí, allí estaría la cavidad que por lo visto servía de refugio y por la que se puede atravesar la piedra de lado a lado. Y su uso concreto suele ser objeto de duda. Se cree que era algún tipo de refugio, aunque no existe realmente una certeza. Existen diversos tipos de formas, sobre todo se puede distinguir todavía algunas que son serpenteantes y rastros de pintura roja. Aquí se puede observar en los que ya no se puede distinguir qué era lo que estaba representado con pintura aquí. Son los pocos restos que quedan, pero lo que sí queda más claro son las hendiduras en la roca. Tenemos que bajar para verlo mejor. Ya empiezan a lamentablemente vandalizar los restos, así en inscripciones tontas, la verdad. Sin embargo, la parte más interesante y que es la que le da el nombre a esta piedra se encuentra del otro lado, del lado que creo que es el trasero de la roca. Sin embargo, la parte más interesante del monumento se encuentra justamente aquí, que es la que se distingue con claridad y es la que le da el nombre a esta piedra. Aquí la tenemos. ¿Ven? La forma de golondrina, que es la más visible de todas. Por eso el motivo por el que se le llama la Piedra de las Golondrinas. Aunque en general, si buscamos bien, existen representaciones de puntos, incluso formas serpentiformes a lo largo de toda la piedra que iremos buscando.
Lamentablemente quedan pocos rastros, pero aquí se puede ver claramente la representación serpentiforme, perfectamente clara, junto con una antropomorfa mucho más arriba. Y después tenemos aquí en el fondo de la piedra, a ver si consigo que se vea. Allí. Apenas se distingue aquí lo que parece algún tipo de serpiente. No queda claro exactamente qué es, pero apenas se distingue, pero está ahí. Aquí arriba en el techo. Allí. También se ve, pero no se puede identificar correctamente. En este lado de la piedra también. Pero se ha borrado mucho ya con el paso del tiempo. Pero es donde mejor se puede apreciar algunos puntitos, pero poca cosa más. En realidad, el monumento de la Piedra de las Golondrinas no se aprecia tanto su majestuosidad en la cámara como a vista de ojo humano, sinceramente. Si puedes, te recomiendo efectivamente que vengas y lo admires, si estás interesado en estas cosas. Porque dentro de todo vale la pena el recorrido, tomando en cuenta que la distancia entre los distintos megalitos es bastante corta y la gran variedad que hay dentro de ellos. Ahora vamos a continuar a una de las atracciones naturales, en principio, creada por la meteorización de las rocas, conocida como la Piedra del Hipopótamo. Sígueme. Y aquí les presento lo que en principio es una de las maravillas creadas por la naturaleza, la Piedra del Hipopótamo. Vamos a enfocarla bien para que la puedas ver. Que si te fijas bien, sí, efectivamente parece un hipopótamo que estuviera, bueno, asomado a la orilla de algún sitio. Muy peculiar, sin duda. Y ahora otro de los puntos del recorrido, el dolmen de Kangol número 2. En este sentido, existen dos dolmenes en la zona de Kangol, el número 1 y el número 2. El número 1 se encuentra en una propiedad privada no muy lejos del lugar hacia el que nos estamos dirigiendo. Y después tenemos el número 2, que son los restos de uno que se conserva ya en terreno abierto, que es exactamente igual al número 1 y que es el que vamos a visitar ahora para que lo comparen con el dolmen de Seyex que les enseñé antes. Vamos allí. Y aquí tenemos el dolmen de Kangol número 2, que es prácticamente de planta similar al de Seyex y exactamente igual al de Kangol número 1. En este caso solo se conserva parcialmente. Se trata de un monumento de planta rectangular del que se conservan solo tres losas y que en principio también debió tener un corredor de alrededor de 2 metros como el de Seyex, pero del que ya prácticamente se conserva poco. Se trata de un monumento del calcolítico. Y al que le falta justamente la cubierta superior para poder ser considerado como tal al completo. Y ahora hemos llegado a lo mejor del final del recorrido. La piedra agujereada de Cangol, conocida popularmente en catalán como la Pedra Foradada de Cangol. Un monumento cuya utilidad realmente se desconoce, pero que les voy a ir enseñando paso a paso. Se trata de una roca granítica que llega a superar los 2 metros de alto,
cuyo uso real es realmente desconocido. Sencillamente hay teorías y conjeturas. Se cree que es una antigua cámara mortuoria que, hay que decir, está rodeada de monumentos como el Dolmen de Cangondos y también de cazoletas que pueden pasar desapercibidas al ojo si no te fijas bien. Cazoletas y restos como estos se pueden encontrar alrededor de todo el monumento, un bloque granítico compacto que ha sido agujereado por dentro. El uso más probable ha sido seguramente el de cámara mortuoria, en la que posiblemente se hacía reposar el cadáver o partes de este de alguna manera para después realizar el enterramiento en un dolmen como el que vimos anteriormente. Sin embargo, realmente es algo que no se sabe a ciencia cierta, sencillamente es algo desconocido. Las preguntas siguen estando allí, faltan las respuestas para lograr dar certezas y seguridades en este aspecto. Sin embargo, el recorrido no acaba aquí. Aunque por fuera se puede ver restos del trabajo que se hizo en la piedra, tiene una cámara interior en la cual puede caber perfectamente una persona y en la cual se encuentran estas pinturas extrañas, de las cuales no se menciona absolutamente nada en ninguna fuente acreditada, por lo que además, por el tipo de pintura que se puede apreciar, parecen más bien hechas de forma reciente. Sin embargo, si te metes en el monumento, cabes perfectamente en él. Ya te avanzo que una persona de mi estatura aproximadamente, o incluso acostada, de hasta 2 metros cabe perfectamente en el habitáculo de la piedra foradada, ¿eh? Aquí tengo las pinturas justamente detrás, como las puedes ver. Voy a enseñar una panorámica, me voy a acostar. Quepo acostado perfectamente. Una persona incluso de un tamaño de 2 metros puede caber aquí, con todo y mochila. Y aquí se ven los negrones, que se ve que alguien tuvo la genial idea quizás de, no sé, hacer algún tipo de fogata aquí. Y ahora les voy a enseñar la entrada, cómo se ve. Particularmente interesante, y se los recomiendo sin duda, ya que no encontrarán una variedad de monumentos megalíticos como esta fácilmente y a tan corta distancia como se encuentran aquí en este bosque. Y bien, esto ha sido todo sobre la ruta mágica e histórica que les he presentado hoy. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Tenemos una cuenta de Facebook, tenemos otra de Instagram con material fotográfico, a veces inédito. También tenemos una pequeña cuenta de TikTok y una pequeña cuenta de Twitter. O bien deja los comentarios dentro del propio canal. Muchas gracias.